El Papa rechaza la renuncia del Cardenal Marx y admite que la Iglesia está en crisis. El Arzobispo de Múnich y Frisinga, Cardenal Reinhard Marx, ha visto rechazada su dimisión. La presentó como gesto público para asumir responsabilidades ante los abusos continuados a niños por sacerdotes y su posterior encubrimiento. El Cardenal Marx expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana y estrecho colaborador de Francisco, al pertenecer a la Comisión Cardenalicia, provocó el viernes pasado un auténtico terremoto en la Iglesia Católica al presentar su renuncia. Esta decisión se produjo como señal de asunción de responsabilidades tras un demoledor informe sobre abusos a menores y encubrimiento en el periodo 1975-2018 por parte de curas de la Archidiócesis de Colonia.